Corpo Nariño realizó Asamblea Extraordinaria el pasado viernes en horas de la mañana, la misma que tuvo como objeto la elección de cuatro alcaldes del departamento que integrarán el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Efectivamente realizó una nueva convocatoria para realizar la asamblea corporativa el día de hoy en el cual se eh, presentará el informe de gestión a toda la Asamblea y desde luego realizar también eh, la elección de los cuatro alcaldes que van a representar en el Consejo Directivo de la Corporación, quienes dan lineamiento al quehacer institucional. Un total de 46 alcaldes de Nariño acudieron a esta segunda convocatoria en las instalaciones de la Corporación. Hemos estado trabajando, por ejemplo, los siete alcaldes que tenemos influencia en el páramo Paja Blanca desde el mes de enero, en coordinación con Corpo Nariño y la gobernación, hemos hecho un trabajo ¿no? de, de, de visita, de mirar cómo, cuál es la problemática, la deforestación que se está presentando y de igual manera eh, las microcuencas que prácticamente este líquido vital se está terminando. Entonces, mire que la articulación y el trabajo mancomunado entre todas las entidades es muy importante. De esta manera quedó conformado el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño.